Hola amigos, bienvenidos a Zona Live, espacio dedicado a temas de educación y emprendimiento. Con ustedes, Maggie Morales. ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, es un gusto estar con todos ustedes en este espacio dedicado a temas de educación, deporte, tecnología y muchas cosas más. Por supuesto, los emprendimientos que nunca faltan. Recuerda conectarte todos los días jueves a partir de las 20:30, hora Ecuador. Si deseas formar parte de este tu espacio, solamente debes escribirnos a nuestras redes sociales. El día de hoy, en nuestra zona live, en nuestro en vivo, tenemos invitado especial. Pero quiero comentarles un poco sobre cómo este deporte tan bonito que conocemos, el fútbol, pues en el Ecuador se ha ido caracterizando por ser muy popular y además por tener un gran interés de las personas. Entre ellos podemos encontrar grandes futbolistas, podemos conocer además de aquellas normas que se cumplan correctamente y también de considerar ciertas estrategias
que en todos los partidos cada uno de sus jugadores tiene. Es por eso que el día de hoy vamos a ver cómo ha ido evolucionando el deporte en el Ecuador y también gracias a la unión de varias personas que son esas características básicas que necesita hoy en día el fútbol y también en sí este deporte que cada uno de nosotros lo conocemos. Es por eso que está con nosotros César Páez. Bienvenido, Cecitar. Muchísimas gracias por la apertura en esta noche. A ustedes, muy buenas noches, Maggie, y gracias a Live por la invitación y gracias por el espacio que nos permiten a este tipo de actividades que tienen que ver con el emprendimiento y también con las actividades que realizamos las personas. Muchísimas gracias. Bueno, quiero comentarles que César Eduardo Páez Jaramillo, él es bachiller en Humanidades Modernas, es licenciado en Enfermería de la Universidad Central del Ecuador y además con un posgrado en Auditoría Médica en Seguros. Por supuesto, ha sido entrenador, director técnico con especialidad en fútbol. Y vamos a conocer justamente cuáles son esas habilidades al momento de enseñarnos, de realizar el aspecto físico. Ha participado en muchas actividades deportivas y recreativas, individuales y también estrategias técnicas y tácticas en situaciones de juego. Muchísimas gracias por estar aquí como entrenador de fútbol, también como esta profesión tan bonita que es auditor médico. Y bueno, creo que todo va de la mano porque la salud es importante al momento de jugar. Vamos a conocer entonces un poquito de cómo estas estrategias en el juego se han ido desarrollando. Cecitar, ¿por qué es importante la práctica del deporte? El tema es muy, muy amplio, ¿no? Tiene que ver con el crecimiento no solamente en el tema psicomotriz, sino también en el tema mental. El tema del deporte en sí, cualquiera que practique, cualquiera que sea este practicado, favorece el crecimiento debido a la estimulación del tejido óseo, del tejido muscular, ayuda al desarrollo de las capacidades tanto físicas como específicas, hablando ya específicamente del fútbol. Y adicionalmente en el tema mental también ayuda para que haya un mejor desarrollo de la percepción espacial, es decir, en dónde estoy ubicado, qué hago, por qué lo hago, para qué y por qué lo hago y con quién lo estoy haciendo. Y dentro del tema del fútbol, nosotros practicamos todos los días y en todos los entrenamientos. Algo que va conectado desde el punto de vista cerebral motriz, es decir, desde su cerebro hasta hasta sus capacidades físicas generales, es el tema de la percepción espacial, el tema de la coordinación y la agilidad y el equilibrio. Como tú ves, Maggie, todas estas cosas están enmarcadas en un crecimiento de la persona. Es decir, por esa es la importancia, no solamente del tema del fútbol, sino de hacer deporte para que el mantenimiento cerebral sea acorde con el crecimiento de cada una de las personas y sobre todo desde la niñez hasta su adultez, ¿no? Después de la pandemia, ¿cómo vemos a las personas en esta práctica deportiva? ¿Quiénes son los más ágiles? Porque tuvimos un receso súper largo en donde todo mundo pues se dedicó solamente al alimento y no al ejercicio. En esta práctica deportiva, ¿quiénes han estado superando? ¿Quiénes vamos saliendo más? ¿Hombres, mujeres, niños? ¿Cómo se ve en la actualidad después de pandemia? A ver, la pandemia realmente llevó a las personas a una inactividad física que se convirtió en un problema de salud pública, ni no solamente a nivel del Ecuador, sino a nivel mundial. Y posteriormente a las investigaciones que se van realizando en el camino, podremos ver hasta el momento, de pronto se tiene un poco de conceptos qué fue lo que pasó, pero con el pasar del tiempo las investigaciones nos dirán que este problema de salud pública casi se va de las manos si es que no se hubiese hecho el tema de la vacunación, que pese a hacerla lo más rápido posible, casi duró 2 años. Entonces, esta inactividad física
no solamente en las personas adultas, afectó en el tema de, en el tema de la, de no hacer deporte, hizo que las personas caigan en una, en un riesgo, digamos, de enfermedades, los adultos en riesgo de enfermedades metabólicas, a decir diabetes, hipertensión, alza de colesterol, el control de la glicemia. Y en los niños, sí nos dimos cuenta que al regresar al entrenamiento posterior a este evento, los niños estaban con unas con sus capacidades generales disminuidas, el tema del coordinativo, el tema de lateralidad, el tema de atención, estaba totalmente disminuido. Y nos tocó nuevamente volver, como profesores de educación física, volver desde lo general a lo particular. Porque si nosotros íbamos directamente a lo particular, porque el deporte de fútbol demanda mucho gasto físico, y ese desgaste físico que se realiza, había posibilidades de que nosotros, como decimos, nos comemos o les afectemos, para que entendamos todos un poco. El tema es que les afectemos en su tema de crecimiento del cartílago, de crecimiento en en la rodilla, que podamos dañarnos, que podamos dañarles una fibra muscular, o que podamos dañarles en la cadera los músculos abductores, o que los niños, por falta de coordinación, de no saber dónde se encuentran, se golpeen entre ellos. Entonces, sí afectó totalmente, y nosotros sí estábamos, créanme, un poquito preocupados, porque a nivel profesional, inclusive, se dieron en un periodo de tiempo muy corto, se dieron durante los partidos ya de las profesionales, en donde hay temas de alto rendimiento, se dieron problemas de desfases musculares, es decir, hubo tirones musculares, hubo ruptura de fibras. Recuerden que ustedes, no sé si es que de pronto tuvieron conocimiento de que cuando iniciaron los partidos a nivel profesional, se tenían que dar pausas dentro de los partidos para poder hacer recuperación de los jugadores en cuanto a hidratación y en cuanto a desgaste muscular. Es decir, la afectación fue bárbara a nivel de la de todas las personas. Dentro de este espacio y escuchándote en la parte médica, pues qué importante es saber también cómo podemos adaptarnos a nuevamente al ejercicio, a la práctica. ¿Crees que se puede implementar esta práctica dentro de una escuela formativa de fútbol? Es decir, algo más sustentado donde los niños participen, donde los padres de familia también motiven e incentiven a que haya una práctica continua, porque hay muchas, ahora están saliendo, hay muchos campeonatos, nuevamente se está retomando. ¿Cómo podemos entonces implementar toda esta práctica? Retomando nuevamente el hilo de la conversación anterior, al caer en el sedentarismo, que fue bastante largo, este sedentarismo hizo que los niños aparezcan inclusive con el tema del peso alto. Estaban bien gorditos, todos estaban con una pancita que al tomar los ejercicios, al tomar nuevamente las sesiones de entrenamiento, teníamos que irlos bajando de a poquito, de a poquito, de a poquito, sus tallas, porque sus tallas se elevaron realmente. Pero el problema no era el tema o sea, el problema en sí no es el problema de la talla, no es el problema que esté gordito, no, sino que al someterles a un entrenamiento, les podemos, con ese sobrepeso con el que estaban, les podemos dañar su tema físico. Entonces, ¿qué es lo que tienen que... nosotros actuamos desde el punto de vista de sugerencia siempre. Nosotros no podemos decir que este es el método preciso para poder hacer las cosas. No, lo que nosotros hacemos como entrenadores es proponer unas reglas o una forma de entrenamiento para que sea tomado una partecita y que pueda ser, puesta en práctica. Por ejemplo, en el caso de nosotros, siempre hacemos una, lo que se denomina una periodización. Es decir, vamos de lo general, particular, vamos subiendo. Una sesión de entrenamiento de un día lunes es baja en cuanto a las cargas, el día miércoles va subiendo, el día jueves va bajando, o el día viernes, el último día hacemos unos pequeños movimientos, de tal manera que esa es la forma de irles recuperando a los chicos, de darles su fuerza muscular y posteriormente salir a los campeonatos como ahora estamos saliendo. Es decir, a los campeonatos, muchas veces los
los dicen, y profe, ¿y por qué no estamos haciendo nada? Le digo, sí estamos haciendo algo. No estamos, no es que no estamos haciendo nada, sí estamos haciendo. Dice, pero no vamos a jugar. Les digo, no, porque el día de mañana juega. Entonces nosotros jugamos un poquito con ese, con esa expectativa que ellos tienen, pero a la vez les explicamos, les decimos por qué razón ustedes el día de mañana van a tener un gran desgaste físico, estamos saliendo de una pandemia y de a poquito ustedes van a ir retomando todo lo que es competitividad. ¿Por qué? Porque nosotros estamos trabajando sobre frecuencias cardíacas maximales, estamos trabajando sobre el trabajo de eliminación de glucógeno y de glucosa a través de su hígado. Hacemos temas aeróbicos, hacemos temas anaeróbicos. Entonces, jugamos un poco con todo ese movimiento energético para poder tener la pila bien alta el momento en que nosotros hacemos eso. Hacemos el trabajo de usar toda esa energía para que haga un desgaste total en los partidos. ¿Qué tipo de alumnos tenemos? ¿Y de qué edades? ¿Cuáles son los que han retomado sus actividades? ¿Unos han regresado o no? Porque tenemos niños, tenemos adolescentes, jóvenes. ¿Qué tipo de alumnos tiene? En cuanto al tema del género, tenemos, tenemos niñas y niños, tanto desde la edad de desde los 6 años, en donde el deporte de conjunto ya puede ser tomado en cuenta. En menores de edades, los temas de conjunto no se los puede hacer de manera muy, muy rápida, o sea, no muy. En el tema tensional nos referimos. ¿Por qué? Porque las edades hasta los 5 años, los niños manejan siempre el yo. Yo, esto es mío, entonces no hay cómo manejar de forma paulatina y de forma continua el tema de conjunto, que sé, su desarrollo mental, el desarrollo mental de los niños en conjunto se da a partir de los 6 años, por eso es que se toma esas edades. Nosotros tenemos al momento dos serían como aproximadamente como 4 niñas entre las edades, entre niñas y adolescentes, que están en las diferentes categorías, en la sub-11, en la sub-13 y en la sub-15. Y el resto, la gran mayoría que por sociedad practica el fútbol, el resto de niños en su porcentaje, digamos, en un 80% son niños y en un 20% estamos hablando de niñas. En la parte de adultos, tal vez tenemos también, ahora vemos muy reflejado las niñas del género femenino que está mucho más apasionado por este deporte, porque ya lo vemos unisex, antes era solo para los niños, pero vemos también reflejado en adultos. Se cortó un poquito, mi estimada Maggie. Allá, decía que si es que vemos reflejado también en adultos la tarea de crear grupos de fútbol o solamente con los niños. No, al contrario, en los 4 últimos años aproximadamente, cuando la Federación Ecuatoriana de Fútbol creó el producto femenino para competencias a nivel de alto rendimiento, ya se da el fenómeno de que las mujeres ya están, el género femenino ya está dando, empezando a dar frutos, de tal manera que las niñas están ya explotando el tema deportivo a nivel del fútbol. Ya hay competencias que tienen que ver desde el futsal, desde el fútbol mixto, el femenino. Hay bastantes campeonatos y sobre todo a nivel femenino hay una conexión de la sociedad frente al deporte del fútbol en mujeres. Hay bastante apoyo también en estos momentos por parte de la Federación Ecuatoriana de Fútbol para el fútbol amateur femenino, que son los ascensos, para el fútbol profesional femenino, que es la Superliga Femenina. Entonces, nosotros como escuelas de fútbol, es como que ya nos vemos obligados ya a crear el producto femenino y proponerlo a la sociedad, porque se está dejando ya de lado los conceptos de que el fútbol es solamente para los hombres, de ninguna manera. Las mujeres se divierten muchísimo en el fútbol, se divierten muchísimo y adicionalmente están aprendiendo mucho lo que es el movimiento biomecánico para el fútbol.
en donde ya se utilizan ciertas cosas como el manejo de, qué sé yo, el manejo del borde interno, el manejo del control del balón, del pase, de la fortaleza en un centro. Entonces las chicas están dando harta, harta pelea. Qué bueno. Me estás hablando palabras técnicas que yo realmente desconozco, pero ya vamos a ir preguntando también a qué se debe todo esto. ¿Cómo nace la idea de que tú tengas este equipo, de que tú formes, de que tú llames a los niños, a la gente, a conformar un equipo? Yo pienso que es como todo en la vida, como cuando uno le gusta las cosas, hay personas que les gusta la arquitectura, otros la medicina y tú, por ejemplo, en el tema de la comunicación, si bien es cierto, yo tengo una profesión de índole universitario en la que yo me identificaba mucho. Pero siempre hubo atrás de eso el bichito del hacer deporte, de hacer otra actividad que tenía que ver con el fútbol y de hecho de a poco me fui desprendiendo de mis actividades, dejé de ejercerla y me dediqué totalmente al fútbol, obviamente preparándome al nivel que se tiene que preparar uno. En el caso mío, yo me preparé en el Instituto Tecnológico Superior del Fútbol, en donde también saqué la titulación. Y al ver la preparación, vi cosas bonitas y chéveres que se van haciendo durante las etapas de desarrollo del niño. Y me gusta mucho porque a los niños, es tan chévere enseñarles a los niños, es tan bonito estar con el deporte y sentir la energía que ellos sienten, que ellos tienen y la inocencia con la cual ellos actúan frente a las cosas. De tal manera que nosotros, el aplicar esto no nos ha gustado siempre, solamente que a veces nos damos cuenta en alguna parte de la vida. Aparece esto y a veces no viene acompañando ni con un proyecto, es decir, yo nací para ser director técnico y me voy a meter por ahí, sino que tú en el camino vas viendo y dices, no, por aquí no es y parece que se te van abriendo los caminos. Te digo que no es tampoco ha sido fácil. Pero ahí la estamos luchando. Lo mejor que nos queda siempre es el tema de la sonrisa de un niño. Nosotros sí manejamos personas adultas en cuanto al tema del entrenamiento deportivo, pero el deporte debería ser eso siempre. Debería ser la felicidad de un niño, el momento feliz de un niño, el momento de alegría, porque eso le hace crecer su cerebro y le hace inclusive más humano. Entonces, al nosotros luchar por eso, me parece que la principal motivación para que yo tenga a los niños es de que tras su formación nosotros estamos formando seres humanos y esa es una de las, inclusive, una de las, y viene a colación el tema de nuestro eslogan de la escuela de fútbol que tenemos, que estamos formando seres humanos a través del deporte. Qué gusto me da realmente escuchar a alguien que va trabajando por esto tan bonito de mantenernos en forma y también de seguir con el fútbol. Vamos a hacer una pequeñita pausa. Queremos invitar a todos nuestros amigos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Ya estamos en Facebook. Voy a entrarme un momentito yo por aquí. Usted lo único que tiene que hacer es buscar Live Capacitaciones y ya nos encontramos en nuestro en vivo. Inmediatamente usted ya está con nosotros. Mire, ahí lo tenemos, ahí está. Solamente tiene que darnos nuestro like correspondiente y listo. Yo voy a compartir en este preciso momento con todos mis conocidos. Entonces voy a compartir ahora en mi historia, voy a compartir con todos los grupos que tengo. Muchísimas gracias a todas las personas que han logrado estar con nosotros. Saludos a Santo Domingo de los Áchilas. Saludos también a la gente que se encuentra en Cayambe. Buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches a toda la gente que está también en el centro de Quito. Dice, hace mucho frío. Muchas gracias también a todas las personas que se encuentran ya conectadas en Argentina y Estados Unidos. Muchísimas gracias. Definitivamente la importancia de que estén con nosotros. Bueno, quería compartirles un poquito a nuestros seguidores
que si desean adquirir productos tecnológicos, cámaras web, parlantes, audífonos, cables USB, entre otros, lo pueden encontrar nada más y nada menos que en Mundo Express S. Estamos en redes sociales como @MundoExpressS. Si deseas, en cambio, un buen café, lo puedes encontrar en G&G Dulce Café. Estamos también en redes sociales como @GG Dulce Café en Instagram y, por supuesto, en Facebook. Les recuerdo a todos nuestros seguidores que en Instagram, G&G Dulce Café tiene grandes promociones por el Día de la Madre. Así que sigue nuestras redes sociales, que te vas a llevar una gran sorpresa. Para los padres de familia que nos están viendo, cuando su niño tenga algún problema al momento de hablar, pues le recomendamos a un profesional que les ayudará en terapia de lenguaje y aprendizaje. Puedes encontrarnos en redes sociales como @MaggieMoralesTerapeuta, en Facebook, en Instagram y, por supuesto, mensajes y tips muy novedosos en TikTok. En Exportarte Ecuador puedes encontrar los mejores productos y servicios de calidad de exportación. Artesanías del Ecuador representadas en cada una de sus 4 regiones. Capacitaciones para nuestros queridos emprendedores para prepararlos en la exportación de sus productos. Los invitamos entonces a que nos sigan en YouTube, Instagram y también en Facebook como Exportarte Ecuador. Y por supuesto, no te olvides de regalarnos un like. Recuerda que en Live Capacitaciones siempre hay un curso ideal esperando por ti. Muchísimas gracias, Cecitar, por continuar con nosotros. Seguimos con nuestra entrevista. ¿Qué ha sido la mayor experiencia durante todo este tiempo como director técnico? Bueno, las experiencias son muy gratas, son muy bonitas. En el camino uno va aprendiendo sobre ciertos... va aprendiendo ciertos hábitos de tema deportivo para poder tratar a las personas en cuanto a su forma, en cuanto a su a la guía que nosotros podemos dar, porque yo puedo aclarar, y es mi concepto personal, de que nosotros como entrenadores no somos ningunos formadores. O sea, ese concepto yo pensaría que no existe, porque formadores no hay. Lo que nosotros somos, unos guías. Esa guía que nosotros les damos a los chicos es para ordenar un poquito sus pensamientos y que sepan que ellos tienen las capacidades para poder ser mejores en lo que ellos deseen. Esta experiencia muy bonita la tuve hasta hace 2 años, antes de la pandemia, cuando estuve con una escuela de fútbol, con uno de los clubes más importantes del Ecuador en este momento, que es Independiente del Valle. Y posteriormente a eso, pues ya no trabajo con Independiente del Valle, pero esa experiencia fue muy grata porque me desarrolló mucho el tema del pensamiento en cuanto a la competitividad y a la forma de hacer las cosas, por los cursillos que nos dan internamente, por el apoyo que hay por parte del club, etcétera, etcétera. Y en la actualidad, posterior a la pandemia, sacar a los niños de un problema de salud pública como el que se presentó, para nosotros ha sido muy, muy grato, ya con nuestra escuelita, en donde nos damos cuenta que sí tenemos la preparación suficiente como para mantener a todos los niños dentro de su esquema de formación deportiva. Yo creo que esos dos parámetros han servido para afianzar el tema. Y una tercera es que como persona, como profesional, ya me dieron la oportunidad, el profesor Gallardo me ha dado la oportunidad de estar junto a él en el tema de manejar ya un equipo profesional en el Club Deportivo Espoli, en donde estamos haciendo nuestra dirección técnica y aprendiendo ya mucho del tema del tema de alto rendimiento. Es decir, son tres parámetros distintos en los cuales yo he caminado y que de a poquito vamos saliendo para posteriormente, si Dios quiere, yo sé que él va a querer esa situación, porque estamos trabajando para él también desde el punto de vista humano, que en algún momento nosotros como ecuatorianos y como preparados, pues podamos estar en los grandes equipos a nivel nacional. De lo contrario, seguiremos trabajando desde la semilla, desde las bases, sin ningún apuro, abriéndonos caminos como entrenadores y como guías deportivos.
Mira qué importante lo que dices, justamente que en este proceso formativo, pues simplemente es el que puedan disfrutar del fútbol, el que puedan disfrutar de todas las actividades deportivas que tienen. La capacitación es importante, César. Por supuesto, persona que no está capacitada en todo ámbito, yo creo que se va quedando atrás, se va quedando en la parte de, en la delantera siempre está al siguiente día. Y nosotros tenemos que estar al día en en las propuestas deportivas que se nos presentan, de tal manera que cualquier curso que a nosotros se nos proponga en cuanto a congresos, en cuanto a seminarios, en cuanto a simples charlas muchas veces que nos invitan. Por ejemplo, para mí esta charla de Live Comunicaciones es actualizar los pensamientos que nosotros tenemos así, decimos, este es mi emprendimiento y me estoy actualizando con esto. Entonces, yo le considero muy, muy importante la actualización y no quedarnos solamente con lo que nos dijeron en la universidad o con lo que nos dijeron en el instituto o donde nos hayamos educado. Siempre es importante abrir un libro, pero también presentarnos en en el tema de propuestas de actualización de todo ámbito. ¿Qué les podemos decir a aquellos que están iniciando su emprendimiento o que ya tienen su emprendimiento y que siguen adelante? Que nada es fácil. A nosotros nuestra propuesta deportiva sí se nos ha complicado en algunos pasajes de la propuesta y hemos tenido que salir adelante frente a un montón de dificultades. Esas dificultades no tienen que ser tomadas como tales, sino tiene el camino nos va enseñando de que tenemos que aprender a tomarlas no como problemas, sino como retos. Y si nosotros aprendemos de que esos retos nos ayudan a crecer en nuestro ámbito profesional, podemos seguir adelante y que todas las personas estamos capacitadas para poder hacer estos emprendimientos. Y que estos emprendimientos siempre tengan como base el crecimiento de las personas. Es decir, llevarlos a través del deporte a los muchachos que se están preparando ahorita en los institutos, que muchas veces, a veces comemos ansiedad y comer ansiedad es lo peor es esperar. Entonces, el tema es ir paso a paso, sabiendo que cuando yo estoy ayudando a las personas, no quiero que me retribuyan de la noche a la mañana con eso, sino de que la propia actividad me retribuya una sonrisa, una felicidad y una tranquilidad del deber cumplido en ese momento. Una vez que yo hago eso, me siento tranquilo, llego a casa tranquilo, planifico mis cosas y al siguiente día y esa noche doy gracias a Dios por todo lo que me dio. Si me dio poco, si me dio bastante, no lo sé, pero me dio la tranquilidad de haber sacado una sonrisa a un niño, de haberle ayudado a un joven en sus actividades físicas y de que el padre de familia diga, profesor, le agradezco mucho o simplemente buenas tardes o hasta luego. Ese es lo que debemos buscar y no otra cosa que, perdón, no otra cosa que no sea el crecimiento de las personas y el bien común. Necesitar este escenario que nos planteas es magnífico porque no dejas de ser humano y sobre todas las cosas nos brindas esos sueños en cada juego, en cada cambio, en cada palabra. También motivas a tus niños, a los jóvenes, a las personas. Cuéntanos una anécdota. ¿Nos Se puedes cortó el audio. Ay, ay. Contar una anécdota sobre todo tu proceso? Algo gracioso que te ha pasado, algo así que dijiste, no, pues de aquí tengo que hacer diferente las cosas. ¿Nos puedes compartir? Por supuesto, una que nunca me voy a olvidar en el instituto cuando yo estaba, bueno, son algunas, ¿no? Pero
una pequeñita. El primer día que yo ingresé al instituto fue una noche. Yo estaba en el grupo de la noche y yo salía de la oficina. Y en las oficinas nosotros utilizamos pantalón de terno, utilizamos zapato de terno y de sencillo terno y corbata. Entonces yo me voy y me inscribo en el me voy y me inscribo en el instituto. Y ahí está la cancha deportiva, pero ahí está junto al Monte Olivo. Y esa cancha, justamente en el Monte Olivo, primero, a partir de las 6:30, 7 de la noche, cae la neblina, cae bastante neblina y no nos Mucho podemos ver frío. a 2 metros de distancia, no nos podemos ver. Y yo pensé que por la neblina y todas esas cosas no iba a haber el tema de la práctica deportiva. Y el profe era bien exigente, el profe Cosar era bien exigente y salió a hacer su práctica deportiva en cancha. Sí, salió a hacer deportivo y yo me quedé así. Y cuando me dice, sí, yo soy el nuevo, le digo, soy el nuevo alumno, me queda viendo de pies a cabeza y me dice, entre. Y yo me quedo pues pasmado, digo, pero si estoy entero, entre. Si va a ser entrenador, entre. Y me tocó entrar a practicar fútbol, puesto el terno porque no tenía más. Y era chistoso porque me caía, o sea, literalmente me resbalaba en la cancha sintética y me caí unas dos, tres veces, cosa que fue la hilaridad para el resto de muchachos. Y con el pasar del tiempo me doy cuenta que mis compañeros no eran unos compañeros comunes y silvestres, así hablando de barrio, sino que el tema era que estaba con expertos en fútbol. Exjugadores de fútbol, Carlos Castro, Paquico Correa, Miguel de Encarnazao, un montón de personas que tenían que ver con el ámbito del fútbol. Ahí yo entendí por qué se estaban riendo. Después, cuando ya los conocí, me pasó esa anécdota. Y con ellos mismos, la otra anécdota es que en esa época yo tenía un auto y nosotros teníamos que. Y siempre nos jugábamos bromas y todas esas cosas, ¿no? Y en una de esas ocasiones yo estuve en clases y dejé todas mis cosas en el pupitre y todo eso. Y yo dejé ahí las llaves y todo eso, ¿no? Guardado. Pero resulta que mis compañeros han cogido la llave del auto, van y le sacan del parqueadero en donde yo lo dejé y le guardan en otro parqueadero que era tapado con árboles. Entonces yo tenía clases de 7 de la noche a 10:30 de la noche teníamos clases. Y yo salgo haciendo un deber último de la clase, cerca de las 12 de la noche, cogí mi mochila, salgo y salgo al parqueadero y no veo el carro. O sea, me pegué un susto, pero de esos brutales dije, ¿y el carro? Y le preguntaba al guardia, no, dice, ya se fueron todos. ¿Y usted por qué está todavía aquí? Le digo que no sé qué. Y las preguntas vino y venían. Y resulta que estos muchachos, yo ese día no pude irme en el auto, tuve que irme en taxi o algo parecido. El otro día no se reía porque me habían guardado las llaves y le habían guardado en un macetero. Y claro, o sea, yo estuve, me dejaron sin carro, me guardaron en otro carro. O sea, esa es la forma, feliz con la que nos llevaba. Al inicio me enojé, pero después dije, ya no, pues, ¿para qué saco enojando? Más bien me río de las cosas. Estamos en un grupo de chat y todos con los profesores, con los entrenadores, unos han crecido. Ahora, por ejemplo, uno de ellos, mis compañeros, Juan Carlos León, él está como director técnico del equipo del 9 de octubre de la ciudad de Guayaquil, Carlos Castro en segunda categoría, todo, pero siempre nos comunicamos y siempre nos acordamos de esas anécdotas que nos jugaron y pues yo, sí, feliz de la vida después, ya ahora ya no me enojo por nada, ya. Qué bueno, me alegro mucho. Cecitar, ¿dónde te podemos encontrar? Invitemos a los padres de familia, estamos muy prontos a salir ya otra vez a vacaciones, para que vayan, para que inscriban a sus niños. ¿Cómo podemos encontrarte? ¿En dónde? Números de contacto. A ver, nosotros actualmente estamos unidos con el profesor Aldo Verdugo en una escuela de fútbol denominada la Formativa La Cantera. Estamos como Formativa La Cantera tanto en Instagram, Facebook, WhatsApp. Esas son las redes principales. Nosotros tenemos nuestro centro de entrenamiento los días lunes, miércoles y viernes, tanto en horas de la mañana. De 8 a 9, de 8 a 9:30 de la mañana, lunes, miércoles y viernes, y en las tardes de 3:30 a 5 de la tarde.
las edades que nosotros estamos aceptando dentro de la etapa formativa de los niños desde los 6 años hasta los 15, 14, 15 años. De hecho, ya estamos en un campeonato de futsal actualmente. Todos los niños les hacemos participar para que tengan su competitividad. Y adicionalmente tenemos otra escuela muy pequeñita que trabajamos sábado y domingo, porque esta de sábado y domingo es en la mitad del mundo por los niños que no pueden asistir de lunes a viernes por sus clases presenciales. Entonces optan por sábado y domingo. Y esta la manejo de manera directa yo, mi persona, perdón, todos los días sábados y domingos de 8 a 9 y media, de 8 y media a 10 de la mañana, o 9 y media, 9 y 45 más o menos. El número de contacto, los números de contactos del mío es el 0995-313-312, y el número del profe Aldo no lo tengo a la mano, pero lo podríamos estar publicando posteriormente porque está buscado y yo creo que se nos va a medianoche. Pero de todas maneras se lo puedo, a través mío, yo les puedo contactar con el profe Aldo Verdugo, que él es está en la parte administrativa y yo estoy en la parte deportiva. Esas son las propuestas que tenemos. Estamos intentando abrir otras sedes también en la zona norte de Quito para que podamos tener diversidad de geografía en donde podamos proponer nuestro tema deportivo. Qué bueno, quiero agradecerlos, Cecitar, muchísimas gracias por haber estado con nosotros compartiendo temas muy importantes. El deporte es muy importante. Que sigan adelante con este emprendimiento, con este proyecto, que sin duda alguna nos lleva a conocer lo bonito del ser humano, las habilidades y las destrezas que pueden tener desde muy pequeñitos. Y que bueno, a dónde pueden llegar. Que sigan adelante. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Eva y a ustedes, a la capacitación, les agradezco muchísimo por este espacio, que para mí ha sido muy importantísimo, de veras muchas gracias. Y a las personas que han estado conectadas o a las que se pueda llegar, simplemente que la temática es muy importantísima, de que hagamos deporte. El deporte para todas las personas va a crear hábitos positivos, vamos a relacionarnos mejor en sociedad. Como tú decías, las habilidades motrices van a ser mucho mejores, el crecimiento de su salud, el mantenimiento de su salud va a ser mucho mejor. Inclusive hay hasta corrección de defectos físicos en el tema de que hacemos deporte de manera constante. El descanso después de un ejercicio físico es mucho mejor a las personas que son sedentarias por efectos del trabajo, que están todo el día en una oficina y están llegan a casa, que hagan unos minutos, dediquen a su cuerpo, les va a ayudar muchísimo. Yo creo que el mejor médico que nosotros podemos tener es uno mismo. Y al hacer ejercicio nos alejamos de farmacias, nos alejamos un poco del médico, no porque sea malo, sino porque la asistencia al médico ya no es correcta. Muchas veces cuando ya estamos mal nos sentimos, pero yo creo que el tema de hacer un poquito de deporte siempre, siempre va a ayudar y va a fortalecer el tema mental y físico. Ese es mi mensaje. Muchísimas gracias, Cecitar. Será un gusto nuevamente tenerlo en algún momento para que nos sigan contando cuánto han crecido y queremos otra sede por acá, por más al norte, para que sigan enseñando a más personas. Queremos agradecer a todas las personas que participaron el día de hoy y recordarles que cada jueves tenemos sorpresas, tenemos premios, compartimos con nuestros seguidores. Así que recuerden siempre seguirnos en nuestras redes sociales como Live Capacitaciones. Les recordamos que el objetivo de Live Capacitaciones es ayudar a las personas a resolver problemas a través del servicio de capacitación, consultoría, seminarios, asesoría o training en áreas como comercio exterior, contabilidad, finanzas, formación, diseño gráfico, marketing digital, entre otros. Te invitamos a inscribirte y a vivir la experiencia live. No se olviden de seguirnos dando un like y seguir compartiendo. Síguenos en redes sociales. Estamos en LinkedIn, estamos en YouTube, Facebook, Instagram, Twitter como Live Capacitaciones. Te espero la próxima semana con muchas más sorpresas.
más invitados y, por supuesto, 20 horas, 30 hora Ecuador. Si deseas formar parte de este espacio, solamente tienes que escribirnos a nuestras redes sociales. Un fuerte abrazo digital. Nos veremos en nuestro próximo live. Y recuerda siempre, vive la experiencia live. Muy buenas noches con todos. Live capacitaciones, consultorías, seminarios, capacitaciones, asesoría o training en las áreas de comercio exterior, contabilidad, finanzas, formación, diseño gráfico, marketing digital y otros. Live capacitaciones. Aprende, emprende y triunfa.